tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso en un nuevo video para el canal, chicos. Estamos aquí jugando así como dice en el video. Estamos jugando con un hacker llamado Zorrito. Mi amigo Zorrito y en la vida real se llama Rafael. Y estamos jugando aquí con Sombra. Y estamos jugando aquí con Dark Blood. Bien amigos, pónganse las pilas porque van a explotar sus cabezas al solo ver este hacker grandioso. Que estamos saliendo aquí en la partida de zombies Maradunas, chicos. Prepárense porque van a ver cómo este pibe va a poner altos cables alrededor del auto. Y pues, oye, ah, no entra Zorrito. Cuando entre Zorrito, van a ver la cantidad de vida. ¿Vieron? Miren la vida del auto. ¿Vieron la vida? Carajo. Bien chicos, ya estamos a punto. Bueno, ya estamos empezando la partida. Y aquí está el hacker poniendo sus cables de mierda aquí en el auto. Y bien carajo, ahora sí estamos mamadísimos. Aquí mis amigos están sorprendidos con la partida. Básicamente están bien pero bien diciendo, o sea, what the fuck, ¿qué pasó? ¿Cómo es que hay hartos cables aquí? Y bueno, le voy a decir que no quiten los cables porque cuesta. No quiten los cables. Bien amigos, el reto de hoy día sería pasarla obviamente esta partida. Y bueno, pues entonces tendríamos que pasarle esta partida así nada más con los cables. Y el auto tiene hartísima vida. Yo sé que les va a gustar este video, chicos. Y estaré trayendo más videos seguidos con este hacker que tenemos acá. La verdad no creo que vayamos a perder porque va a estar bien épico esta partida. Y eso que estamos con amigos, obviamente. Un hacker y mis amigos, o sea, mis suscriptores de mi canal. Y pues un gran saludo para estos chicos, la verdad, porque está grandioso este video. Un hacker, o sea, mi amigo Zorrito. Miren, hartos cables, hartísimos. Bien, y miren la cantidad de la vida del auto, o sea, estamos a máximo, o sea, no vamos a... O sea, es imposible el reto, o sea, es increíble, maravilloso. Mapa dunas, increíble mapa, la verdad estábamos jugando hace rato él y yo en el mapa calles. Y pues estaba más épico, pero ahora está más épico porque podemos matar a los zombies. Voy a decirle que ponga pone cables en las escaleras para que así podamos matarles de abajo en las escaleras. La verdad no importa si soy primer lugar o segundo, tercero, cuarto, no importa el lugar donde esté. La cosa es grabar este video increíble porque aquí está mi amigo Zorrito, que es un hacker. Y pues no sé si lo vaya a hacer los cables. Él está poniendo hartísimos cables porque sabe que no vamos a perder. Oye, ¿y los zombies dónde están? Ahí está. Por fin, boludo, por fin. Ahora sí. Ahí está. Bien, la verdad solamente tenemos que estar acá observando a los chicos cómo matan a los zombies. Y pues los cables se encargarán de todo. Ya quiero ver cuando llegue el zombie grandote o el Goliath. Ya quiero ver cuando llegue esos zombies. Y quiero ver cuando llegue el de la... Oye, ¿por qué quitaron acá los cables, boludo? Bien chicos, recuerden que no tienen que quitar los cables, son hartísimos cables para poder ganar esta partida. Y recuerden que podemos estar a salvo solamente acá adentro. Recuerden eso. Bueno, vamos a estar paseando por acá afuera un rato porque no hay peligro todavía. Estamos en la hora número 4 apenas. No hay nada para qué temer, o sea, ¿para qué temer, no? ¿Para qué temer? Entonces, no hay nada para temer. No quiten los cables. No sé por qué acabo de tirar. ¡No! ¡No! Quitó todos los cables el boludo. No, ¿para qué lo quitan los cables? Pone cables.
Vámonos acá adentro a protegernos porque no sé si... Uy. Acá adentro, acá adentro, acá adentro. Tenemos que estar todos a salvo acá adentro en los cables. Uy, miren, estoy en el último lugar, boludo. Estoy en el último lugar. Ya les dije, ese video está de picardo. Ahora la verdad no sé cómo nos vaya a ir en la ola número 10, porque son hartos zombies y pues tienen que poner más cables obviamente para que mueran los zombies rápidamente. Los zombies mueren al tope, al tan solo llegar acá los cables ya se mueren rápidamente. O sea, los cables lo están matando. Zorrito va ganando porque obviamente que los cables son de él. Y pues la cosa es que van ganando, pues. Bien chicos, espero de verdad que les esté gustando el video. Ya saben, dejar su like por favor al final del video. Y suscríbanse para más partidas como estas. Recuerden que estaré trayendo más videos épicos como estos. Y pues, como les digo, el auto tiene mucha vida. No creo que vayamos a perder porque esa partida la verdad está bien brutal. Yo no me esperaba yo no me esperaba este final. Y pues bueno, estamos con todo, la verdad. Y bueno, el Diablo Rojo ya viene y está. Ahí está, explotó el Diablo Rojo. Se fue para lobby. La verdad, Zorrito podría ganar el evento que he creado, llamado El Último Hombre sobre la Tierra. Y él lo pudiera ganar solitamente con los cables y todo, porque la verdad no necesita ninguna compañía, porque tiene los cables y tiene este hacker maravilloso que, miren, el auto tiene 4646 de vida. Y pues es imposible que... Es imposible que pueda perder Zorrito, obviamente, pues sería algo bien tonto que pierda, porque o sea, es un hacker y nada que ver, pues si pierde. Bueno, como ya les digo, o como ya les dije, este hacker, Zorrito, mi amigo, creo que es un niño, la verdad, no sé qué edad tendrá. Pero la verdad, estoy muy feliz de que esté aquí en la partida porque no solamente porque es un hacker, porque a mí me gusta jugar con varios chicos, en las partidas de Cubón, obviamente. Y ya, llegó el grandote, llegó el grandote. Prepárense, aquí llegó el grandote. Uy, uy. Llegó el grandote, chicos, llegó el grandote, llegó el grandote. Nada más les digo, no, no quiten, pues no quiten los cables. Ahora el auto apenas bajó. Uy, el auto no bajó nada, boludo. Y murió rapidísimo el grandote. No, 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 boludo. ¿Qué estoy haciendo? Casi me muero, boludo. Casi, uy, se me está lagueando el juego. Bien amigos, por ahora eso sería el video. Para finalizar el video, terminaría solamente en la ola número 8. Y pues la verdad es que esta partida no la hemos ganado porque el juego se bugueaba. Y aparte de eso, mi amigo, el hacker Zorrito se salió. Y una vez que se haya salido, el auto ya se comenzó a bajar de vida. O sea, desde la vida que tenía, pues desde la cantidad que tenía, desde 4664, comenzó a bajar. Y pues, la verdad, no pasa ya nada porque se bajaba y pues íbamos a durar mucho tiempo. Y pues, hemos perdido en la ola número 10, justo cuando empezó la ola 10. Perdimos ahí, les voy adelantando, perdimos ahí, no lo hemos ganado. Si ustedes quieren que juguemos una partida completa
y que la ganemos sí o sí, porque yo siempre les cumplo eso, comenten acá abajo en qué mapa quieren que juguemos eso. Y yo le voy a avisar a mi amigo el hacker, mi amigo el que tiene hacker para jugar. Entonces, ya saben chicos, dejen su like por favor, suscríbanse, comenten acá abajo y avísenme en qué mapa quieren que juegue este en la parte 2 para que de una vez sea completo, completo. Bien chicos, se cuidan, nos vemos, adiós, espero que les haya gustado de verdad el hacker, los cables, la vida y pues en una próxima partida estará Anthony y será más épico porque ya saben cómo es Anthony. Bien, se cuidan chicos, adiós.